Want to speak real Spanish from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at SpanishPod101.com. Hello there, my beautiful, beautiful friends of SpanishPod101.com. As you might know, my name is Diego. And I'm Efraín. And in today's video, we're going to check how to speak about money. Mm -hmm. You will learn some very useful phrases and vocabulary. And if you are interested, guys, a just video. <music> Digo, ¿cómo te va? Pues mire, Fra, la verdad es que no tan bien financieramente hablando porque tengo muchas deudas. Mm. No puedo decirte que estoy en bancarrota, pero la verdad es que no tengo mucho efectivo últimamente. Entiendo. ¿Y tus tarjetas? Uh, desafortunadamente todas mis tarjetas de crédito ya están sobregiradas. Es decir, alcancé el límite de uso de esas tarjetas. Ah, pero espera un momento. Te acaban de pagar ayer el trabajo. Sí, es cierto, pero pues compré el nuevo videojuego. ¿Cuál? ¿El de Viva Piñata? Ah, Viva Piñata. Uh -huh. ¿El que tiene el burro Piñata? Sí, justamente. Wow. Es muy divertido. Vale la pena esa inversión. Exacto. Vamos a jugarlo. Vamos. Ok, chicos, pues... Como escucharon en el skit, hoy vamos a hablar sobre el dinero, porque claro que es muy útil si alguna vez vas a un banco en un país de habla hispana, uh -huh. es muy importante conocer este vocabulario. Uh -huh. Así es de que agárrate, porque vamos a empezar ahora mismo. Uh -huh. Y empecemos con vocabulario general. Let's start with general vocabulary about money. Uh -huh. And the first one that we have is banco. 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 Bank, oh, uh -huh. número dos tenemos la cuenta bancaria, cuenta bancaria, the bank account. Oh, uh -huh. Pero de los bancos también tenemos las sucursales, oh, perfecto. sucursales, the de, de branches. Muy bien. Uh -huh. Uh -huh. Y también tenemos cargos bancarios, oh, uh -huh. cargos bancarios or only cargos, mm -hmm. charges. Bien, uh -huh. perfecto. Vale, pero también tenemos flujo de efectivo. Flujo de efectivo. Por otra parte, existe el cajero y la cajera. El cajero y la cajera. No solo los encontramos en un banco, sino el cajero también es el que está en el supermercado. Ajá, claro. Pero por otra parte, también le llamamos cajero al cajero automático. Cajero automático. ATM. Uh -huh. Bien, y por otra parte, los cheques. Los cheques. Uh -huh. Casi no se usan, ya no se usan tanto, uh -uh. pero se usaban y más con las chequeras. Ahí chequeras. es donde tienes los cheques, los tienes en la chequera, uh -huh. la chequera. Perfecto. Ok chicos, vamos a continuar con la siguiente palabra y esta es fundamental y es una moneda. Mm. You cannot see it well, maybe you can. Yes, you can. Ajá. Moneda. Moneda. Exacto. La siguiente que tenemos es un billete. Billete. Oh, it's like this. Okay. <laughs> billete. Después del billete también tenemos una tarjeta bancaria. Tarjeta bancaria uh -huh. y la tarjeta bancaria puede ser una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito. Oh, okay. Por eso existen también las palabras un crédito uh -huh. y débito. Oh, okay. Muy bien. Uh -huh. Muy bien. Perfecto. Pero también tenemos la palabra herencia. La herencia. OK. Claro. Sí. Uh, pero también tenemos una palabra no muy agradable, la deuda la deuda uh -huh. también tenemos el interés y por otra parte el depósito el depósito uh -huh. interés y depósito uh -huh. muy bien vamos a continuar con un préstamo uh -huh. un préstamo which is a loan préstamo la siguiente palabra que tenemos es una hipoteca oh, muy bien una hipoteca which uh -huh. is a mortgage uh -huh. Y también tenemos la inversión. Oh, perfecto. Uh -huh. Muy importante para el futuro. Claro. La inversión de investment. Uh -huh. Uh -huh. Seguimos con la palabra pensión. La pensión. Uh -huh. Que quizá la necesitemos cuando seamos viejos. La pensión. Uh -huh. Por otra parte, la caja fuerte. La caja fuerte. Uh -huh. Y hay una palabra muy importante y muy útil. El cambio. El cambio. Uh -huh. Spare Change. Exacto. El cambio. Creo que tengo un poco de cambio aquí. ¿Tienes? Mm. Perfecto. ¿Solo eso? Ya. Yeah. Ok. Por <laughs> otra parte, también tenemos el salario. El salario. Que es el pago por tu trabajo. Oh, ¿sí? El pago. Payment. Y recuerda pago. que ese pago por tu trabajo lo puedes tener por cheque. Por depósito o también puede ser, ¿por qué no? Por transferencia. Perfecto. Bien, ahora vayamos con adjetivos para describir a alguien relacionados con el dinero. Uh -huh. Uh -huh. Bien, el primero de ellos es rico o adinerado. Rico o adinerado. Someone rich. Exactamente. Ajá. Uh -huh. Pero también tenemos pudiente. Pudiente. Well off. Uh -huh. pudiente. Uh -huh. Bien, por otra parte, también tenemos algo no muy bueno. Necesitado. Necesitado. Niri. Exacto. O pobre. Poor. Uh -huh. Pobre. Poor. Pero cuando alguien comparte el dinero, cuando alguien tiene dinero y lo comparte, es alguien generoso. Generoso. Hay uno similar, car caritativo. Caritativo. Pero eres generoso. Eh, trato de serlo, ¿tú? No. No, <laughs> no trato no. de serlo. Trato, no. trato de ser generoso. Pero también tenemos algo. Egoísta. Egoísta. Pero también tenemos la palabra tacaño. Tacaño. Mm, chip. Ajá, chip. Y para eso tenemos una expresión en México. Codo. Así como suena. Codo, exacto. El es codo, no él, no él. El es codo. Es similar a decir el estacaño. El uh -huh. estacaño. Muy bien, uh -huh. excelente. Ok, chicos, las siguientes secciones verbos que tienen que ver con el dinero. Uh -huh. Verbos que tienen que ver con el dinero. Y el primero es retirar dinero. Uh -huh. Retirar dinero. Withdraw. Uh -huh. El siguiente que tenemos es depositar. Ajá. Depositar dinero, que es lo contrario de retirar. Uh -huh. El siguiente que tenemos es invertir. Invertir el dinero. Invertir el dinero en bonos, en acciones, por ejemplo. Uh -huh. Uh -huh. El siguiente que tenemos es pagar. Pagar. Por ejemplo, pagar las deudas. To pay. Uh -huh. El siguiente que tenemos es prestar. Cuando alguien necesita dinero, puedes prestar dinero mm -hmm. to lend some money el siguiente que tenemos es acumular el dinero que le llamamos ahorrar ahorrar to save y también tenemos gastar gastar to spend okay to spend money mm -hmm. and I like a lot that we also have an expression which is gastar a lo loco gastar a lo loco claro which could be like to squander oh. gastar a lo loco perfecto Okay, guys. Now, finally, let's see some very useful phrases to talk about money. But uh -huh. let's do this more dynamic. Yeah, let's go. Oh, fra, estoy harto. Quiero ser rico. Quiero ser rico. Mm. I want to be rich. Okay. ¿Tú eres rico? ¿Tú eres rico? Are you rich? Para nada. Para nada. Not at all. Pues, pero Diego, ¿tienes algo de dinero? ¿Tienes algo de dinero? Do you have any money? No, Efra, Estoy en bancarrota. <laughs> ok, pero estoy en bancarrota. I'm por favor, broke. por favor, ¿me prestas algo de dinero? ¿Me prestas algo de dinero? Can I borrow some money? Eh, estoy endeudado estoy endeudado. I mean adapt. But I have just told you that I'm broke, man. No tengo dinero, estoy en bancarrota. Por favor. No tengo dinero. Ok ejemplo número dos. Uh -huh. Efra hey, Efra estoy muy feliz porque me acaban de pagar. Me acaban de pagar. I have just been paid. Oh. Hmm. Qué bueno que lo dices qué bueno que lo dices ¿me puedes devolver mi dinero? ¿me puedes devolver mi dinero? ¿can mm. you give me my money back? Ah, eh, ¿cuánto te debo? ¿cuánto te debo? ¿how much do I owe you? Ah, solamente 15 mil pesos 15 mil 15 thousand oh eh, no tengo efectivo no tengo efectivo I don't have cash Ay, Diego, pero me dijiste que te acaban de pagar. Eh, sí, pero necesito ahorrar dinero. Necesito ahorrar dinero. I need mm. to save some money. Mm. To save some money. Eso es todo por hoy. Esta fue una gran inversión de tiempo. Mm -hmm. Muy bien, por favor, danos tu pulgar arriba, escribe tus comentarios allá abajo y suscríbete a este canal and don't forget to get your free lifetime account at spanishpod101.com where you can get tons and tons of free vocabulary chit-chats like this one about money all the time. So get it now. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Bye.